Arranca Evaristo, programa de reforestación en centro. Villahermosa, Tabasco, 5 de octubre de 2018. El presidente municipal Evaristo Hernández Cruz anunció la siembra de 10.000 árboles en diferentes puntos del municipio, tanto en zona urbana como rural. Con la siembra de 2 ceibas sobre las avenidas Paseo Tabasco y Adolfo Ruiz Cortines, el presidente municipal de centro Evaristo Hernández Cruz arrancó el programa de reforestación con el objetivo de contribuir a mejorar el medio ambiente en el municipio. De manera simultánea, personal de todas las áreas de la administración municipal se concentraron en diferentes puntos de Villahermosa para sembrar árboles maderables como Framboyán, Macuilis y Guayacán. Los primeros 5.000 árboles, que fueron donados por la Asociación Civil Planeta Azul, Nuestra Casa, serán sembrados tanto en zona urbana como rural en una primera etapa donde se tiene proyectado plantar 10.000. Durante el acto que se desarrolló la mañana de este viernes y acompañado de personal de las áreas de servicios municipales y obras públicas, Evaristo Hernández indicó que dicha acción se suma a la meta del programa de reforestación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien pretende sembrar 150.000 hectáreas de árboles frutales y maderables en Tabasco. Vamos a darle difusión a este programa, vamos a invitar a la gente para que se sume principalmente en la zona rural, para que el centro se beneficie de esa derrama económica que va a haber mensualmente de 300 millones de pesos. Nosotros vamos a tratar de aprovechar para que en todo centro se siembre el mayor número de hectáreas de sus árboles.